La Defensoría del Pueblo en el Alto constató que el Hospital Municipal Los Andes no suspendió las atenciones médicas y se entrevistó con la jefa de la Unidad de Planificación de la Alcaldía, quien garantizó la recontratación de personal para evitar perjuicios a la población. La Coordinación Regional del Alto de la Defensoría del Pueblo, luego de conocer la situación por la cual estaba atravesando el Hospital Los Andes, de manera inmediata ha buscado la forma de tomar contacto con el Secretario Municipal de Salud como con el, o con el Director de Salud. Sin embargo, luego de constituirnos en el municipio, no se ha podido encontrar a las máximas autoridades de salud del municipio y por ello hemos mantenido una reunión con el Jefe de Planificación, el licenciado Jimmy Rodrigo, quien ha señalado que el Gobierno Municipal del Alto, en los hospitales de primer nivel como de segundo nivel, está garantizando la atención en salud. Es así que el personal que está trabajando en el Hospital Los Andes tiene garantizado su fuente laboral y esa situación tendrían conocimiento el personal del hospital. La atención en el Hospital Los Andes no se ha suspendido de ninguna manera. Esa situación el día de hoy, 12 de diciembre, ha sido confirmado por la directora, la doctora Esbenca González, quien ha señalado que la atención en el Hospital Los Andes no se ha suspendido ni el lunes ni el martes y hoy está completamente normal. Nosotros hemos tenido la reunión ya con el RAMEA el día de ayer, hemos concluido parte de las negociaciones en que se ha comprometido el RAMEA a hacer las contrataciones de las 45 personas que están en el área de limpieza, lavandería, nutrición y además dos médicos, enfermeras y fortalecer nuevamente nuestro departamento de neonatología. Entonces se ha coordinado. Lo único que nos falta es el área de informática, para que ese es el compromiso de verificar tal vez el día de hoy para que se complete todo el staff del personal que tiene el GAMEA en el Hospital Municipal.